Let me drown, let me drift away. Nobody's gonna save me. No. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pequeño cachorro, cachorro, ¿qué tal estás? ¡Muy buenas, pequeños cachorrillos, pequeños cachorrillas! ¡Vamos con otro poquito de Minecraft! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Puedo decir que no es que quisiera yo jugar este juego, pero me estoy enganchando mucho. Me está gustando mucho, me está gustando bastante, pequeños, me está gustando bastante. Vale, lo primero. Supongo que los que hayáis visto el otro vídeo estaréis preguntando si he modificado la casa, si la he retocado, la he ampliado, la he hecho algo. No, la verdad es que no, me he detenido mucho picando y viendo cosas y no he mejorado para apenas la casa. La verdad que no. ¡Ojo! ¡Mira, mira, 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 mira mi casita! ¡Que ahora es un trozo de castillo ya! ¡Va a ser un castillo esto! ¡Ay, quita leche, fuera! ¡Va a ser un castellito! Vale, puedes ver cómo era antes, así la estaba antes y cómo está ahora, ¿vale? Y como veis arriba pone S de Sefi, W de What, That. Fuck, Sefi, what the fuck, mundo, what the fuck. Me está quedando bastante bien la casita. Ojo, ojo, ojo. Vale, tengo por este lado otra entradita hacia la casa, ¿vale? Para salir por este ladito. Aquí por debajo, que estaba ahí todo lleno de tierra y tal, me lo he maqueado todo. Quizá me haga aquí otra salita, me cierre y me haga todo un almacén, a lo mejor un sótano, un almacén ahí con cofres ahí a machete. Ahí, todo bien puestito, con sus escaleritas de piedra. Vale, aquí llegamos a la excavación primera que tenía. Vale, todo esto también me lo he dejado chulo. Ahí he puesto hasta aquí verdecito, de esas que me encontré. Ojo, ojo, vale bastante. Vale, hay un pasito hacia el otro lado. Por aquí subimos, 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 subimos. Llegamos aquí al pozo este donde tengo el agua, que supongo que me hará falta. Aunque tengo un río ahí que bueno, supongo que hará falta el agua para plantar y los animales y eso. Así que no sé qué haré con ello de momento. Aquí tengo otra entradita. Vale, que llega a la casa. Aquí tengo otra doble. Vale, aquí con su caminito, sus antorchitas. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Es increíble lo que se puede llegar a hacer. Esto no es nada, supongo que esto no es nada para muchos, pero para mí sí, para mí ya va siendo. Aquí tengo otra para si quiero ir para allá directamente rápido. Como hay agua abajo, no me mato, pues directamente salto. Bueno, vale, la casita, pues bueno, tampoco la he tocado mucho, la subí un nivel de altura para que estuviera más altito. Tengo algún otro cofre más. Ahí esas antorchitas. Vale, la habitación, pues de momento sigue más o menos igual. Sube ese. Sube más o menos igual. Vamos aquí la antorchita, aquí, esa, bien, vale. No sé si seguir subiendo en plan castillo más hacia arriba, no sé, no sé. ¿Qué os parecería? ¿Qué os parecería? Comentadmelo, decídmelo. Sigue subiendo niveles para arriba en plan castillito o no sé. Y vale, creo que necesitaba madera, pero podríamos ir a picar un poquito para abajo, ¿no? Podemos ir a picar un poquito a ver qué nos encontramos. Si encontramos oro o encontramos más piedrecitas de estas verdes que me molan bastante. Vale, tierra. Tierra. Vamos ahí, tengo unas cuantas excavaciones ya, ¿vale? O sea, hasta ahí. He unido unas con otras, o sea, es increíble, me encanta esto, de verdad que me encanta, me encanta. Vamos a ir por aquí. No sé, aquí tengo una, vamos a bajar por aquí. Vale, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver qué encontramos, tío. Lino ya me defiende bastante bien con los monstruos, ya no es el mismo miedo que había al principio, mira una arañita. Vale, los generadores de los monstruos, esos ya los he conseguido también matar y tal, para que no. Encima suelen haber cofrecitos al lado. Y bien, ¿ves? Ya esto va siendo otra cosa. Esto ya va siendo otra cosa. Tengo bastante armadura también. Vale, por aquí seguimos bajando. Vamos a ver a dónde vamos. Vamos a ver a dónde vamos, a ver si veo algún sitio nuevo. Inclusive, vale, ahí al fondo. ¿Por qué esto está tan oscuro? No lo entiendo. Ahí al fondo, a ver si me voy a caer tú. Ah, eso es. Vale, pues había estos pedazos de
acantilados de la muerte, o sea, te matarás seguro. Pues hasta hice puentecitos, ¿vale? De piedra. Muy bien. Ya aprendiendo también, nada, porque hay veces que había sitios que a lo mejor que podía haber pasado, pero como no sabía tal, pues nada, ya sé que voy a ir haciendo puentecitos. También, bueno, va a haber mucha altura, pero bueno, he aprendido este truquito. Para subir alturas, ¿vale? Cuando vas edificando y esas cosas, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mola bastante el Minecraft, mola bastante, me está gustando bastante. Vamos a ver para dónde tiro. Mira, por aquí me parece. O sea, bajada mortal, me hice otra bajada por aquí. Guau, es que esto es increíble, de verdad. Venga, vamos a ver si encontramos algo. Hacemos un agujerito nuevo. Por aquí, vamos a ver por aquí mismo. Vamos a empezar a tirar para allá, a ver qué encontramos. Vamos, pícame, pícame, pícame. ¿Para abajo o para adelante? No sé, no sé. No sé. Vamos, bajamos un poquito. Venga, vamos a bajar un poquito. A ver qué encontramos. Pica, 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 pica. Vamos a ir poniendo ya una torchita. Aunque luego en los vídeos se ve bastante más claro. Os puedo asegurar que yo ya prácticamente no sé ni lo que estoy rompiendo porque es que no veo nada. Pon una torchita, anda. Eso es. Nada. Al fondo. Pues nada, hemos llegado al fondo. No hay nada. No me he encontrado nada. Caquita varia. Caquita varía. ¡Ojo! ¡Algo azul! ¡Ojo, algo azul! ¡Ojo, algo azul! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿La pila azul y de ese? No, 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 creo que es otra cosa. Sí, la pila azul y vale, la pila azul y. De eso llegué a conseguirlo, no sé si lo perdí. Vale, venga, dame, 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 dame la pila azul y dame la pila azul y hemos encontrado algo, hemos encontrado algo, cachorros. Venga, dale. Vale, sigo por aquí. Ojo, ojo, aquí hay más cosas, aquí hay más cosas. Ojo, que esto cuesta y puede que sea oro. Dime que es oro. Hay más para abajo, La que te estás flipando tú. Espera, 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 que me estoy flipando. Vamos a hacerlo bien. No veo nada. Ahí. Vale, rompe aquí y rompe ahí. Y rompe aquí y rompe aquí. Vale, así bajamos bien. Vamos a poner aquí otra torchita para ver el inicio de camino. Siempre viene bien marcarlo. Vamos, 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 vamos a ver qué pillamos por aquí. Cuando hay tierra ya es que va a haber lo otro, yo creo, ¿no? Cuando hay mucha tierra. Vale, 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 vale. ¿Qué hemos pillado? Dime qué hemos pillado, qué hemos pillado. ¡Hierro! ¡Me cago en todo! ¡Nada de oro! ¡Nada de oro, pa! ¡Me han timado de hierro! ¡Ojo! ¡Algo rojito! ¡Algo hemos encontrado! ¡Dame! ¡Dame ahí! A las esquinas está de sangre o lo que sea. Aquí más, aquí más. ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame todo! ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Más cositas! ¡Más cositas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacando cositas! Nos encontramos tierra otra vez. Malo. Vamos, 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 vamos. Sigue picando, sigue picando. Sigue picando, vamos. A ver hasta dónde llega esto. A ver hasta dónde nos lleva esto también. Ojo, más cosas buenas. Más cositas buenas. Más cositas buenas. Espera, 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 rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí. Ponme ahí. ¿Qué hay ahí abajo? Nos vamos quedando sin picos, ¿eh? Vamos, buscando sin piquitos. Darme oro, por favor. Dejar de darme hierro solo. Quiero oro. Darme orito. Nada, venga. Vale, picamos, picamos, picamos. Hemos llegado al fondo. Hemos llegado al fondo. Se me peta el pico también. Ese es el fondo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, vamos a seguir por aquí. Hasta que dejen de darme cosas. Yo creo que ya. Vale. Muy bien, no sé por dónde, mira, aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay algo, dame, dame, dame todo lo que pilles, dame todo lo que pilles. Dame todo lo que pilles. Todo lo que puedas. Vale, rompe ahí, rompe ahí, rompe aquí. Vamos a buscar un poquito más por si acaso viene algo más, no, nada, adiós. Ojo, 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 que se abre otra bóveda, se abre otra bóveda para abajo. Otro que hay ahí, otro que hay ahí, 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 ahí,
Acabo de echar lluvia de Filardor, muy bien. Vale, vale, dame cositas, dame cositas. Ahí rojito también, ojo con la lava, ojo con la lava, ojo, otra cosa que quería yo mirar. No puedo poner, sí puedo ponerlos. Para tapar la lava, eso es, para poder pasar, ¿ves? Muy bien. Ahí no, ese, qué filete, ni qué leches. Venga, pon ahí. Vale. Vale, cuando rompa esto se me va a caer. Y me quedo sin pico. Vale, uno se ha quemado. Me quedo sin pico, leche, mierda. Tiene el trío más picos. Mira qué bien, mira qué bonito. No me deja. Ahí. Vamos, baja. Ahí. Vale, se puede tapar también la lava. Muy bien. Otras cosas que se me ocurrieron, pero tenía pendiente mirar. Vale, se te va a dar igual si se rompe esto. Vale, debuti. Mira, hay más. Pero hay que tener cuidado, Hay que tener cuidado que la liamos, tío. Con la lava, Vamos a ver si podemos seguir tapándola. A ver si pudiéramos. Tapa algo. No me deja taparla. No me deja tapar más. Ahí, ahora. Venga, buena. Pon otra ahí, leche. Pon. Pónmela. ¿Por qué no me la pones? Eso no me va a valer, pero bueno. Bueno, vamos a ver si vale. Con cuidadito, ¿vale? Vamos a hacerlo con cuidadito. Sal de ahí. ¡No! Espera, vamos. Ábrete camino aquí. Ábrete subida aquí, que la liamos. Aquí hay otro. La pene es de estos, la pene azul y... vale, si yo pico ese... No sé nada, vale. Bien. Dale más. Todo lo que puedas, todo lo que haya. Vale, ahí parece que no hay más. En serio, deberíamos subir porque me estoy quedando sin pico y volver a bajar aquí, yo creo, Volver a bajar aquí porque yo creo que por aquí se puede seguir para allá. A ver, aquí rojito. Mira, por aquí se puede subir. Dale. Hostia, está tonta, A ver si es otra cosa. ¿Qué están dando? Nada, lo mismo, ¿no? Lo mismito, vale. Vale, pues nos vamos a parar aquí porque yo creo que... Ahí va, déjame más cosas. Me he quedado sin pico, no voy a poder avanzar mucho, entonces prefiero subir y hacerme unos cuantos piquitos y volver a bajar. A ver qué tal. Vale, rompe, leche. Vale, seguiremos por allá, hay más camino, hay más bóveda. Pues venga, a ver, ¿por dónde salimos de aquí ahora? ¿Por dónde se salía? Es ahí donde he marcado para poder ir. Pero yo me he tirado desde altura. Problemón, chachos. A ver dónde leches. Pongo por aquí. Puse por ahí arriba porque hay luz. Puede ser. Mira, hay más aquí, tío. Puede ser por ahí arriba porque hay luz. Así que hay que intentar hacer una subidita y encontrar nuestra subida, la que tenemos hecha. Porque si no, ¡buf! Problema, Joder, hay de todo ahí abajo, Venga, dame cosas, pero no me des solo. Ahí va, uno de esos tú. Otro aquí. Y hay más camino por aquí. Bueno, la locura. Pero tengo que buscar primero cómo volver a subir. Y creo que sé por dónde lo voy a hacer. No, ahí. Ahí arriba tiene que estar. Sí, míralo, ahí está. Vamos, sube. Vale, pues ahí está la subida, creo. Sí, vale, ya sabemos por dónde volver. Vamos a poner aquí otra antorchita para guiarnos, muy bien. Y me queda nada de pico, voy a aprovechar lo poco que me queda. Ojo, lo poco que me queda aquí, de esto amarillito, si fuera oro. No, creo que será hierro también. Pero bueno, es lo que hay. Está difícil el oro, por lo que se ve. Y supongo que los materiales superiores... ¿Qué es eso? No rompas el pico.
Ese color no lo he visto nunca, ¿eh? Ese color no lo he visto nunca. No sé si tirarme o intentar hacer un puente. Eso es. Eso es, Efi. Muy bien. Muy bien, cachorrete. No, tú no. Tú no quiero. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí te he visto fino. Vale, ya, ya se ha cortado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Diamante! Con el pico ya no lo tengo, ¿no? ¡Toma, diamante! ¡Otro diamante! ¡Mi primer diamante! ¡Todo ahí! ¡Lo brazo y todo ahí! ¡Muy bien! Vale, vale, cachorretes. Vale, 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 vale. Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí, mira, hay más cosas ahí. Podríamos hacer otro puentecito por aquí. Podríamos hacer otro puentecito. Intentarlo por lo menos. No me llego, No llego, tío. Mucha altura. Vale. Pon ahí, tío. Pon ahí, pon ahí, pon ahí. No. Hombre, que pongas ese que no. Vale, tío. Vale. Vale, 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 vale. Con cuidadito. Vamos a ir con cuidadito, No sé, ahí tienes que poner, Ahí tienes que poner. No, no me pone nada, Pues no me puede coger eso, Vamos, estoy quedando sin pico. A ver. No, hombre. Que no, tíos. Bueno, se puede intentar, Se puede intentar. Aunque no creo que lo coja. Vamos allá. Se pega aquí. Se pega aquí. Como me caiga, estoy muerto, Eso también te lo digo. Ay. Como me caiga, estoy muerto. ¡Dámelo! ¡Ah! Se me cayó. Nada, lo sabía. Adiós, pico. Vale, pues así que nos tenemos que ir para arriba, cachorretes. Ahora sí que hay que irse para arriba. Volvamos, mierda mía, me deja una ahí. Bueno, volveremos por aquí a coger más cositas. Volveremos a coger más cositas. Vale, ahora era por aquí, me parece. Ahí. No te caigas, hombre. Ponte la espada por si acaso alguno se une tanto. Eso no hay que quitarlo, Bueno, luego lo quito, ahora no tengo pico. Venga, para arriba, para arriba, para arriba. Vámonos para arriba, vamos para arriba. Ahora por eso se subía, tíos. Esto es una locura, tíos. Esto es una locura, tíos. ¿Por dónde subo? ¿Quiero volver? Vale, vale. Por aquí. Por aquí. Bueno, no sé dónde estoy ya, No sé dónde estoy ya, no sé dónde derecha estoy ya, tíos. No sé dónde derecha estoy ya, nada, esto es nada, esto es donde llegué y sí, me quedo dos a la izquierda, Sepi. Dos aquí a la izquierda, tío. No lo sé, tío. ¿Por aquí? Sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ya está. ¡Uf! Las he pasado un poco canutillas para salir, porque ya tengo tanto por ahí picado que ya no sé ni por dónde ir. Vale, vale, hemos vuelto a casa. Vale, pues, muy bien, cacharotes. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Hemos picado, hemos encontrado bastantes cosillas. Hemos contado nuestro primer diamante. ¡Vamos! Seguiré picando, seguiré buscando más, seguiré intentando encontrar mejores materiales. Sigo pidiendo por favor que me deis algún consejillo de qué debería hacer o qué es a lo que me debería de dedicar. Seguiré también reformando mi super castillito, haciéndolo más guapo, más majete. Y yo creo que eso va a ser todo por hoy, pequeños cachorritos. Espero que tengáis un buen día, como siempre os digo, que se os dé todo muy bien. Desde aquí os mando saludos como siempre, hasta otro vídeo. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, suscríbete.